Muy triste porque yo lloraba porque ya entonces si Israel estaba lejos y Cuba estaba mucho más lejos, ya era imposible. Y la situación como vi la cosa, que no era por con mi tía que iba a traer yo aquí, ahí dos niños imposibles. Entonces yo era la que planchaba las guayaberas, pero mi tío era una persona que sudaba mucho, además a ella en Cuba, cada minuto hay que cambiarse. ¿No había aire acondicionado todavía donde tú vivías? Bueno, había nomás en el cuarto de mi tío, había aire acondicionado, toda la casa era abierta, hasta ventanas, eran ventanas de madera, así abierto. Porque no hay ventanas cerradas, porque cuando hay ventanas cerradas es porque hay aire acondicionado. Había comodidades, había terraza, muy bonita, un panorama precioso así, claro, un lugar muy bonito. Pero ¿de qué me servía si yo ya no estaba tan contenta? La verdad, yo desde el primer día que entré y que no era para mí. ¿Cuánto duró esa situación? Esta situación duró 3 años y medio. Hasta que tenías 33 años. Yo cose y cose y cose y cose un día y noche, porque mi tía se llenó de vestidos porque no era tan fácil que la gente que estuviera haciendo tanto vestido. Yo cada semana un vestido, cada semana. Ese ahí cosiendo. Y cosí mucho ahí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue que dijiste, ya no me voy a casar, tío, perdónenme? No, perdónenme, ya les dije. Mi primo dijo, ya no la atosiguen tanto, esa muchacha no quiere casarse con este hombre. Eres muy bueno, Isaac, y muy buena persona, pero ella no quiere. Entonces mi primo está que me defendía. Ellos eran amigos de mi primo, todos eran amigos de Fidel. Entonces cuando ya vinieron, ya se apoderaron de Cuba. Entonces los amigos de mi primo, todos eran amigos de Fidel,
pero Fidel se volteó, se cambió de para Rusia, se cambió luego. Entonces, a todos los judíos, casi a todos, les metió castigos. Antes que nada les quitó los negocios, después quitó las casas, a cada uno dejó un departamentito para vivir, todos los edificios llenaron de soldados, de milicianos. ¿Cómo era la comunidad judía en Cuba? Era muy elegante, muy fina, muy bien, pero todos ya se huyeron todos de Cuba. El que tenía dinero, sacó su dinero, sacó todo y se fue. ¿Y era muy grande la comunidad en Cuba cuando tú llegaste? Bastante, bastante. ¿Como cuántas personas? Había como 2,000 personas. Había 10,000 personas. ¿Había sinagoga? Claro, teníamos precioso. Y los sefaradíes y eskenazíes también. Sí, nosotros de los sefaradíes era más vieja el templo, pero a donde se hacían las bodas y todo, en los banquetes, se hacían en los de los yiddish. ¿Entonces Magaña qué era? Magaña era amigo de Fidel y lo castigó, lo mandó al calabozo. Después de quitarle sus... Araña, le quitó la amistad y aparte le quitó el dinero, le quitó todo. Arañas se apegaban. Entonces ellos eran muy ricos, pero las hermanas y él sacaron dinero, mucho dinero sacaron de Cuba. Cuando pudieron, luego se movieron, los que se movieron y sacaron dinero, sacaron. En 2-3 viajes sacaban todo. ¿Sabes a dónde se fueron? Después cada uno se fue a Brasil, a Venezuela, a México vino mucha gente, a todas partes. A México vino también mucha gente, una comunidad bastante grande de Cuba. Aquí también llegó. Y mi tío ayudó a los cubanos de aquí, de ahí, para que pudieran salir de ahí. Ahí hasta se perjudicó él, porque entonces creyeron que él estaba haciendo negocio de sacar gente para México. Entonces ya nos quedamos así, llegó momentos que en la fiesta, antes de Pesaj, viene mi tío aquí a México, viene a ver aquí a un tío. Se viene y viene con la noticia que el rabino de aquí se había ido, que se alzaba el lugar desocupado de los sefaradíes. Entonces le dan a mi tío el lugar de sefaradí. Nos salimos de Cuba así como turistas, con un beris en la mano, y salimos de Cuba los tres, mi tía y mi tío y yo, salimos de Cuba. Yo sé. Total, venimos un día salimos de Cuba con un bedicito en la mano para que no se dieran cuenta que ya vamos a salir. ¿Fue en el aeropuerto? En el aeropuerto. Estábamos comiendo en la mesa, dejamos la mesa tal como estaba, y dijimos al chofer, llévanos al aeropuerto, nos llevaron al aeropuerto, y de allá vinimos a México. ¿Más o menos? 62 casi. Llegué a México. A México, entonces luego encontré muchas amigas. Ahí todos querían estar conmigo porque la gente está aburrida y quieren tener gente.
Entonces. ¿Eran nuevas amigas o algunas venían de Turquía? No, no, de Turquía no había nadie, pero eran de Turquía, digo, paisanas, todas sefaradíes. Había muchas sefaradíes, entonces, ya luego cuando es todo sefaradí, ya te acoplas más con los sefaradíes. Y tuve una amiga muy buena, Sarita, esta me quiso, me adoró, me quiso, quería estar todo el tiempo con. Y Raquel Pazzi también. No sé si. ¿A dónde llegas a vivir en la Ciudad de México, Polanco? Llegué justo enfrente, ¿tú te acuerdas de dónde está el templo de Monterrey, no? Ah, en la Roma. Justo enfrente. Había un departamento desocupado. Ya luego nos acomodamos ahí. Yo no pedí un peso un día a nadie. Porque yo había trabajado un poquito en Cuba, unos centavos, y lo que juntaba se los mandaba para mis niños. A pesar de que el padre tenía dinero. Ah, claro. El hombre era archimillonario, se hizo. Pero tú le mandabas lo poquito que tenías. Yo para dar algo, para dar algo. ¿Tus papás seguías escribiéndoles? Mis papás escribiéndonos, todo el tiempo estábamos en comunicación con mis papás, y mis tíos fueron a Turquía también. Ahí están las fotos, que también fueron allá a Turquía. Estuvieron muy contentos, vinieron ellos muy contentos. ¿Vinieron a México? Sí, vinieron a México. Mi primo también, de luna de miel, también vino a México, y yo con esto me entretenía, porque era una cárcel para mí, no había salida a la calle, porque ¿a dónde iba a ir? Una fiesta que iba a haber, que por favor que mi tío pueda hacerle la bendición de 50 años de casado. Entonces me llevó a mí, y dice, vente, ¿para qué te vas a quedar sola aquí el domingo? Vente. Y allá conocí a su papá. Cuando fuiste a visitar a tu amiga. ¿No era una fiesta, no? No, no, era los 50 años. Ah, los 50 años. 50 años de sus papás. Ah, no, era joven, tenía 38 años. ¿Te llevaba poco? Me llevaba 7-8 años, sí. No me llevaba mucho. Entonces, era un buen tipo y se suponía que era muy rico. Que tenía negocios y que sabe qué, y para eso mis suegros cada noche venían por mí, me llevaban al deportivo, al cine, al teatro, a donde fuera. Cada día venían por mí. Tus suegros dijeron, esta es la mujer que... Esa es la mujer para mi hijo. Esta es la que va judía, además. Ahí todo era artistas y mujeres de vida, ¿no? De sociedad. De sociedades y ¿Ellos todo. ¿Ellos también vivían en Roma? No, ellos vivían en buen lugar. Tenía un departamento muy elegante. Mis suegros eran gente muy rica. ¿En Condesa o en Polanco? No, en Condesa. En Condesa vivían. Aquel tiempo sí, la mayoría no vivían en Polanco, vivían por ahí. Pero un departamento, un edificio muy elegante, ahí vivía mi suegra. Mi suegra estaba casada con su tío, era ella Michelin, y el papá también, el marido también era Michelin, porque se había casado con su tío. El hermano de su papá. ¿Se llevaba bien tu esposo con sus papás? Sí. Ah, no, mi esposo estaba en Juárez. Él vino un día a la fiesta y se fue. ¿No se hicieron novios todavía? Me vio, sí, dijo, está muy bien. Me casó con ella y ya aceptó, claro. Luego él aceptó. Y ya se fue. Ah, y cada ratito, cada día me hablaba por teléfono, que qué estaba haciendo, que no sé.
pasaron unos 2 meses, vino por mí y en el mismo día que vino hicimos lo del civil y al otro día en la tarde hicimos lo de la boda. Vieron los amigos de Juárez para la boda, pero al otro día se regresaron para la boda que vinieron. Entonces nosotros nos quedamos solos y nos fuimos a Veracruz. En Veracruz nos quedamos una semana. Allá tuvimos un accidente. ¿Automovilístico? Sí. Llegando el taxi a la mitad. Estaba lloviendo mucho ese día. Pero con calor estaba en Veracruz. Y se bajó un hombre del camión y el taxi venía tan rápido que no pudo frenarse y lo machucó al hombre. Llevaste una visita de 3 años, claro, porque yo le hacía todo, entonces a ella le iba a faltar todo. Mi tío pobrecito me quería, pero no podía enseñar mucho su cariño, porque la hora era muy celosa, y era una mujer muy celosa. Y después me fui a Ciudad Juárez, pero cuando me fui a Juárez, vinieron los churumbeles al aeropuerto porque los churumbeles mariachis vinieron a recibirnos al aeropuerto porque el Morris era el rey de México, de Juárez. Era el rey, tenía negocios por donde quiera. Cuando al primer del aeropuerto saliendo, llegando a como a 10 kilómetros había un lugar que se llama El Afro, todavía existe. El Afro era muy famoso. Había como un lugar como, ¿qué te puedo decirte? Como para 200 coches alrededor del jardín. Pasé 6-7 años muy, muy, muy los mejores de mi vida. Los mejores 7 años de tu vida. Por lo menos él era un hombre jugador, pero a mí no me tocaba nada, que yo pudiera hacer lo que quisiera. Lo único que no me metiera en sus negocios. Eso sí que no. A demasiado libre, libertino, pero un centavo no había, porque todos los centavos acá, al negocio que fue, la caja estaba vacía, todos se las llevaba para el hipódromo. Jugador, ¿pero a ti te daba tu gasto? Sí, me daba, pero para lo que tenía, no era muy pequeña, no, muy pequeño, pero ahí la estaba pasando, como sea, por lo menos tenía amigas, tenía felicidad, tenía muchas cosas. Yo los pasé los mejores años de mi vida, de verdad, en Juárez. Porque sí me preocupaba por mis hijos y todo, pero dentro de todo ya estaba por lo menos libre de estar atosigada con la familia. Y él me dijo, si no hay familia, no te preocupes, yo también mejor. Si no hay familia, mejor. Pero de repente salió que sí sabía que iba a salir un niño. Que me embaracé y a los 2 años. A los 2 años de matrimonio. A los 2 años de matrimonio.
Salió él. Ay, todos muy contentas, ya todos no sabían qué fiestas hacerme. ¿Qué de mis hijos? ¿Con él? ¿Tu esposo hablaba inglés? No, no hablaba, pero también ellos hablaban latino. Ah, también hablaban latino. Sí, porque ellos también hablaban latino y hablaban inglés también. Ellos hablaban inglés, pero hablaban latino también. ¿Y sí hicieron algunos negocios con el primo? Sí, mandaban furgones llenos de los trenes, llenos de mercancía para que Morris se supone que los mandaban para El Paso. Y yo compró un alquilamos una bodega grande y yo no tenía permiso para trabajar ni para nada en Estados Unidos. Yo apenas era una turista. Digo que vivía siempre en Juárez, que vivíamos en El Paso. ¿La mercancía que traían en los furgones qué era? Era la mercancía de todas las fábricas que había en Nueva York. Las mandaban allí por $4, $3, $2, de a dólar. No sabes, me volvía loca. Pero el señor, ¿qué hacía? El señor no se movía de la cantina, de los negocios. ¿Y tú hacías todo el trabajo? Yo estaba ahí con este nacido, casi un año y medio, está en el brazo este, y yo escondida en una bodega para que no me viera la emigración, porque yo no tenía derecho ni de trabajar ni de vivir en Estados Unidos. ¿Qué hacías en la bodega? Ahí esperaba que vinieran. Aquel tiempo se usaba mucho lo de la fayuquera. Venían las fayuqueras a tomar mercancía. Venían todos con cajas de a $4, de a $5. Se llevaban miles y miles de piezas. ¿Y te daba tu esposo el dinero? Y él, yo el dinero yo no lo vi. El dinero todo se lo llevaba él. Se iban, se lo daban a él. Él fue el del dinero y él fue todo lo que hizo. Y no pagó al primo. El primo se enojó, como si de todo el mundo, a todas las fábricas les dijo que mandan todo lo que está pasado de moda, que mandaran ahí con tren, mandaban de Nueva York a El Paso. Venía tanta mercancía y él no la pagó. Entonces se enojó mucho el primo con él. ¿Esto para qué? ¿Esto que era 1963, 64? 64, sí. 64, 65. ¿Y cuánto duraste ahí al frente de esa bodega? Duré unos 2 años. Duré bastante. Al final ya no podía, es que tenía tanto miedo que no me viera, tenía la migración, tenía las ventanas cerradas con papeles, que no me vieran.